Buenas noches, alumnas, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la Buenas profesora noches. está ahorita en camino para poder conectarse. Por mientras quiero aprovechar para darles algunos anuncios. Bueno, el primero es que la coordinación académica está haciendo el Día del Logro. ¿Ustedes han hecho algo para el Día del Logro anteriormente? ¿O saben qué es la dinámica del día del logro? No, Sí, es realizar algún trabajo de reciclable. claro, puede ser reciclable o también puede ser alguna enseñanza de lo aprendido, ¿no? Justamente viene de ahí su nombre, ¿no? Del logro. De algún logro que hayan tenido o de algún aprendizaje que hayan tenido en todo ese ciclo académico. Entonces lo que se va a hacer es que se tomen una foto con algún tipo de presentación, puede ser digamos que un papelote, ¿no? Con alguna presentación de ustedes, con referencia al día del logro, o sea, con referencia a algún aprendizaje, pero con tema navideño. Puede ser como un árbol que hemos armado o algo así. Claro, puede ser también con algún tipo de figura, ¿no? Ya con referencia si tienen su uniforme, se ponen su uniforme, si tienen digamos que el logotipo del instituto, y van a tener que tomarse una foto para poder evidenciarlo, ¿no? Y ustedes pueden designar a alguna delegada, de todo esto va a ser de todo el ciclo, delegada para que pueda recopilar las fotos y me entregue a mí esas fotos en un video. O sea, solamente pegadas. Como un collage. Sí. O sea, puede ser las fotos. Ahí ingresó la misma. Al toque, voy a dar esas últimas indicaciones. Necesito que todas tomen una foto. Ya tenemos delegada. Ya, si tienen delegada, ¿Pero eso va a ir pero con música o así nada más? no, simplemente juntar las fotos nada más, y esto nos ha dado fecha de la coordinación hasta el día 18 de diciembre. ¿Sí? Tenemos todavía tiempo para poder hacer esto. Y una vez se haga la foto, se entrega a la delegada la va a juntar en un video, corto nomás, por eso solamente estamos pidiendo una foto, no video, sino una foto, para que sea más fácil el tema de juntarlo, ¿no? Puede ser lo que hemos hecho trabajos, por ejemplo, Que tenga una en la temática, primera si tiene una temática infancia, por ejemplo, navideña, no, no, en la primera infancia hemos hecho sí. materiales didácticos también, Ya, si puede tiene hacer un, eso. claro, si ya lo acomodas para que sea una temática designada a la Navidad, ¿me entienden? Está, la misia entró. Sí, ya ahorita voy a terminar con eso. Y eso lo juntan en un video con la delegada o algún encargado de que ustedes designen y me lo pasan en un video por WhatsApp a mí, al mentor. Y el segundo anuncio es que el día de mañana, por ser feriado, no va a haber clases. Eso creo que ya lo tenían dicho, ¿no? Ya lo tenían claro eso. Pero por si acaso, porque siempre hay alumnos que preguntan a última hora, el día de mañana no va a haber clases. Ya, Sí, ese sería. profesor, es feriado. Claro, es feriado. ¿Sí? Ya, alumnos. Entonces, eso sería todo. Cualquier consulta me lo pasan por interno, por WhatsApp. ¿Sí? Okay, gracias. Listo, gracias. Ya está la mis, creo que todo.
La misma indica de que inicien sus exposiciones de la evaluación de la manualidad que les dejó para la fecha de hoy y que pueden ir avanzando. Ella las está ahorita escuchando, tiene un problema con el audio, pero va a estar viendo la sesión. Pueden Sí, ir mentor. Buenas noches. Bueno, ordenadamente exponiendo para que puedan hoy día presentación de esto, de algo reciclado, o sea, algo manuales para hacer de Navidad, como un Sí. árbol, lo que sea de Navidad. Era para presentar hoy día de la profesora. Sí, exacto. Entonces pueden ir levantando sus manos y de acuerdo al orden de levantar las manos van exponiendo cada una. La misa ahorita les está escuchando. ¿Sí? Okay. Igual como cuando hicieron lo del tema del reloj, exactamente igual. Mi, buenas noches. ¿Será para hablar en inglés o solamente presentamos? Tiene, buenas noches, tienen que presentar en inglés, dijo la misma, su manualidad. Okay, ya, listening, ya pude, yo pude localizar el error que tenía mi headphone. Mis, Ya, ya se escucha. sí, yo también logré escucharlas. Good evening, muy buenas noches. A ver, Aide, en el chat había escrito Aide. Sí, Miss, buenas noches. ¿Es para presentarlo en inglés? Disculpe. Claro que sí. Dije el nombre de una manualidad en inglés y un poco de los materiales reciclados que usó y el procedimiento y mostrar, ¿no? A la cámara. Quizás preparo un material, un PPT o puedo presentarlo en vivo encendiendo su cámara. Aide, pero no, es que en sí, no puedo visualizar. Ajá, ahora sí. Miss, good evening. He hecho en esta ocasión un snowball, un muñequito de nieve, mejor dicho, un muñequito de cartón. Esta base de, bueno, como no tengo conito de papel, he hecho de, ¿cómo se llama? He hecho de calendario. He hecho de calendario y le he pintado con tempera apu, su naricita, de papelito de color. Ahí está mismo. No es nuevo. Snowman, snowman. Okay, reactions to this, esa manualidad de ID que les aparecieron. Okay, thank you, my dear student. Vamos con Janalí. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. My name is Yanali Cubas Hurtado. This is a Christmas tree. Materials: green microporos, red microporos y white microporos. Merry Christmas. Okay, thank you, Annalise. Show us, please. No sé si se vio, no se vio. Y claro. Excelente, my dear student, Annalise. Brilliant, ¿no? ¿Cómo les ha dado la forma a esos? Exactamente a la forma de los pinos, ¿no? Del puntiagudo. Sí, mis, está hecho de microporoso, pero los vi forma de conitos. En tiras pequeñas de más o menos de 2 por 5 o 7 centímetros, y pues los estaba dando forma, claro, con un tutorial, mis. A ver la base, show us, please. La base del árbol.
Es de cartulina, como un cono. Interesting. The star, what happened with the star, Jenali? Mis disculpes. ¿Qué es un star? Una estrella, ¿no? Te faltó, Jenali. Sí, mis. Sí, pues. Pero excelente, beautiful, I like it. Thank you, Yanali. ¿Pueden reaccionar, señoritas, al trabajo de sus compañeras con un like, con un corazón, con fireworks, que son fuegos artificiales, con un claps, que son aplausos? Como ustedes deseen, el trabajo está mostrándose para todos y para darle ideas a todas y a todos, ¿no? Lilia. No. Miss, good evening. Good evening, Miss, yo hice un Santa Claus. Lilia. Okay. What about the materials? Sí, este es made of cardboard, recycled bottle, frosty color, red, black, white and esky color. Moving guys, miss. Moving Moving eyes. Ya, es ojos movibles. Sí, yes, Ya. miss. ¿Qué función tiene? Miss. ¿Qué función tiene tu manualidad? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué el niño qué puede hacer? Miss, yo la hice así en base a este portalápiz, ¿no? Aquí puedo poner mi lápiz o dulcecitos también, acá ven. Lo hice de botella y de cartón. Botella, cartón, a lo que entendí, corresponde, mencionaste los colores, pero yo veo cotton también, algodón. Sí, Miss, algodón también. Cotton. Ok, thank you. Gracias, Miss. Okay, hard for you. Let's continue, thank you. Got Milma Rojas. Good evening, teacher. Good evening. My name is Vilma Rojas Gómez. Yo he hecho mi Santa Claus reciclable de cono de papel, ¿no? Unos retacitos de wipes para su gorrita y en la parte del bigote, ¿no? Y un pedacito también de corcón para la parte de cinturón, ¿no? Con papeles, ¿no? Todo esto es base de papel. También he hecho mi candle, las velas. Candor. Candle, sí. También está hecho de material, conos de papel reciclable. También con algunos retazos, ¿no? Le he decorado con unas cintas, ¿cómo le llaman esto? Grecas, ¿no? Para más o menos que se vea, ¿no? Algo bonito. Son los retacitos de corcún. Great idea. Toilet paper, ¿no? Bien, Miss. Thank you, Vilma. Okay, Miss, thank you. Thank you. Continue with Mariela. Miss, Good evening. ¿me escuchan? Yes. Ya, yo hice mi Santa Claus. Ya, mi Santa Claus es una brightness of the cardboard y microporos. Mi Santa Claus está elaborado, Miss, de cartón y microporoso. Y similar to your partner, ¿no?
Lilian, ¿no? Santa Claus, okay. Sí, mire. Thank you. Great. Gracias por participar. Gracias, Miss. Okay. Rita. Rita Zárate. Miss, Ah. buenas noches. Oh, good evening, no Santa Claus. Is a Reed. Bueno, Christmas wreath es una corona navideña. It is made from recycled disc, silicone, corrosion, colored paper. Se ha elaborado con disco que no sirve, CD. Y lo decorado de corrosión y de papel de colores. Y he ingresado silicona, color de papel de forma de estrellas. Ahí lo ven bien. Gracias, Luis. Yes, CDs, stars, papers, stars, un yellow, a ribbon, ¿no? Red. Sí, Okay, Rita, genial. Thank you, Rita, great. Reactions. Reacciones. Flor Aredo. Show us, please. Allá sí me puede ver, ¿no? My name is Flower Arena Espinola. Soy bien con Ben Ruiz y con un sirviento de reciclaje. Material use, materiales que utilicé. Sí, Excel, tres celdas de huevo. Green, témpera verde. Yellow, témpera, témpera amarilla. Red, roses, témpera roja. Pot, silicón. Silicona caliente. Thank you, Miss. Este es mi corona de adviento. ¿Y tiene su colgante? Ay, el colgante no me faltó, Miss. Tiene casi flores rojas. Está hecho a base de celdas de huevo. Excel, Xbox. Ya, esas son las jabas donde viene el huevito, ¿no? Ese material, ese cartón. Y lo has dado la Yes, forma Miss. y lo has decorado, lo has cortado y lo has A base de pintado. témpera. Great idea. Sí, lo veo. Lo has Verde mezclado con con rojo, ¿no? Con la parte de también abajo. ¿Me lo puedes mostrar más sí atrás? sí Veo rosa la rojo parte verde nomás. A ver, muéstralo así un poco más atrás para ver, que se ven dos todo es colores. toda esa base de toda esa base de ser de la jabita del huevo, celdita de huevo. La base y también la parte de las flores que también he armado. Lo he recortado cada como viene ahí del huevito. Y tanto con la tijera para darle forma a las florecitas. Y le Genial. he podido dar la forma. Excelente, Flor. Thank Totalmente. you. Thank you. Reaction, chicas, reaccionen. Vamos con thank you. Gracias por participar, Flor Aredo. Anita Montalbán. Ya van coronitas y Santa Claus. Mis buenas noches con todos los compañeros. Esto voy a presentar mi trabajo. A ver, yo he hecho mis un is Christmas tree. Christmas tree.
Exacto. No sé si se logra ver. Es grande, Miss, por eso es que no lo puedo poner a mi mesa, pero le voy a, de mi laptop. Le voy a enseñar. Ya, explain the process. Explícanos el proceso. ¿De qué material is made? E incluso a medida que lo voy explicando, está a base de la base es de un balde ancho abajo, medio punta así, y de ahí a continuación del balde de la punta es de cartón. E incluso tengo fotos, si es que desea ver. Y el cartón le he pegado con silicona hacia el balde y la punta. Le he pegado alrededor, le he pegado esto. No sé si se logra ver, el cartón está ahí. Y le he pegado la guirnalda. Ornaments. Mire, mi, se da cuenta, alumbre. Le he puesto también incluso luz. Todo es reciclado, que en fin, fue de mi Navidad, que es el año pasado, y lo iba a botar, pero ya lo usé, lo volví a usar. Todo es cartón y abajo es balde. Ok, hasta con luces, lights. Okay, sí, Miss. Anita Montalón, thank you. Gracias. Pueden reaccionar, chicas, reactions. ¿Qué les ha parecido? Thank you. Okay. Gracias por participar. Edith Sánchez. Good evening, Miss. Good evening, Edith Sánchez. Yeah. This is my sleigh. Seven, Miss. Sleigh, Yes. It is my wife, cardboard and crochet. Cardboard, cartón. Está con cartón y crochetas, y también utilicé apu, y está acá su Papá Noel con microporoso. Ahí está, mis los renos están volando con las nubes. Interesting, genial. Muy bonito, very good. Good idea. Excelente, Edith. Me dejó sorprendida. Thank you, Miss. Thank you. Reaction. Chicas, reaccione. ¿Qué les parece? No sé, digan algo, pueden reaccionar. ¿Qué les ha parecido? Diferentes ideas, miren. Todos los trabajos son muy bonitos. Pero es diferentes ideas de cómo hacer, ¿no? Vamos con... Thank you. Gracias por participar. Vamos con Hilda Leguía. ¿No? ¿No está? Good night, teacher. Disculpe, ¿puedo participar? Sí, estoy llamando, pero bueno, Hilda no me contesta. Ya, es Sofía, profesora. Miss, buenas noches, le estoy escuchando. Ah, ya, te estaba esperando. Te he escuchado. A ver, Joas, a ver, muéstranos ese material, a ver. Chris, Gron, Miss, yo le he hecho una coronita. Christmas. El color verde, green, de cartón, aparte de atrás lo he hecho con cartón, después lo he pegado con papel, ¿cómo se llama? Con papel crepé, después con huevito, con cartón de huevito. Ya.
Y yo le he puesto sus adornitos. ¿Lo ves, Liz? Yes, claro que sí, lo visualizo. ¿Sabes qué? Me da una idea como si estuviesen chocolates adentro, chocolates, ¿no? En forma de bolitas. No. No, son adornos navideños para colgar al árbol. Yo lo he cortado y lo he pegado. Sí, pero ya también me he ingeniado ya para hacer una corona. Great idea, Hilda. Thank you. Gracias por participar. Gracias, chicas. Usted está muy... Gracias. Chicas, reaccionen. No se queden así. Vamos con Sofía. Sí, profesora. Un momento, por favor. Continue with Sofía Tapia. Good night, teacher and classmates. My name is Sofía Tapia Julca. On this occasion, I am going to present my warm idea of recycling, making a Christmas tree. We push it toilet paper, egg, paint, wine, green, and brown. Decorate with correspond circles, and sell carry ornament a butterfly of color yellow. Thank you so much. Observa, profesora, me logro observar. This is a Christmas trees. Son sí, árboles. Tree. Sí, es un árbol de Navidad hecho con conos de papel higiénico. Y arriba va una mariposa de color amarillo. Una mariposa también hecho con el cono de papel higiénico. Todos son conos de papel higiénico. Utilicé lo que son la témpera de color verde y color marrón, profesora. La base, la base. La base también es de un cono, sí, de un cono duro, profesorita, de reciclaje. Todo es reciclaje. Y le he adornado con pequeñas bolitas de correspond. Genial, Sofía. Lo que me pregunto es, ¿por qué la mariposa y no una estrella? No le hice la estrellita, profesorita, porque me pareció bonita mi mariposa. Ok, genial, great idea. Genial, cada quien tiene diferente creatividad. Sí, profesora, muchas gracias. Thank you, gracias. Thank you so much. Thank you, you're welcome. Doris Delgado. Doris, show us, please. Muéstranos esa manualidad hermosa, a ver. Buenas noches, Miss. Voy a compartir. Good evening, Miss. Perdón. Oh, no sé, se perdió mi archivo. No importa, voy a hacerlo así. To make the book with the materials, cardboard, plastic bottle, liquid silicone, flannel, Christmas ribbon, border, Christmas ornaments. First, put the bottle in the hall and we glue box part with liquid silicone. Of the bags on the bottle, we glued cardboard and then we light the bottle with flannel. To finish, we decorate the eggs with border, Christmas ribbon and Christmas decorants. Thank you, Miss. Thank you, Doris. This is a bottle, una botella. Sí. A la mitad.
dos, sí, botellas por la mitad, las pegué y las uní al dentro del con lazos, lazos navideños. Cartón, lacitos navideños. Ornaments, las he puesto ahí. Ornaments, sí. Ornaments, borders. Dolis. Sí, con flannel. Y lacitos ripot. Excelente, me quiere decir en Doris. Thank you. Puede, yes. Ajá. Thank sí. you, Miss. Gracias. Vamos con reactions, chicas, reaccionen. Liz y Nelly. Buenas noches. Liz. Escuchar. Mi buena noche, sí. Habla Celia, Miss. Liz Yuneli me llamó Miss. Sí. Celia, un momentito, después de Liz, ¿ya? Ya le había dado la palabra. Good evening, teacher. My name is Liz Yuneli Cruzado Ticlia. Es un Santa Claus. Material es red, microporos, white. Microporos, dispasable, Karen, silicone y caja de cartón, Miss. Thank you. Miss, okay. ¿Me logró escuchar? Yes, claro que sí, estoy visualizando. Liz, no apagues la cámara. Ajá. ¿Puedes mostrarnos la base? Santa Claus. Ah, ya. Es hecho de plato descartable, Miss, con microporoso, algodón. Cotón. Sí, algodón y cartón también, para que se mantenga durito. Ok, Liz y Nelly, thank you. ¿Y las manitas? Son de algodón, está despegando por acá. De algodón, Miss. Ok, thank you. Gracias por participar. Thank you, Miss. Ok, gracias. Ahora sí, vamos con la alumna Celia. Miss, buenas noches. Miss, disculpe, yo mi video le acabo de enviar al mentor lo que he elaborado en material, porque como estoy en la carretera no se va a lograr escuchar y acá no hay luz, y más es la bulla de los carros y de las motos. Por favor, no sé si lo puede subir el video. Yo lo acabo de enviar al mentor. A ver, por favor, muéstrenos, joven Eric. Joven Eric. Miss, buenas noches. Disculpe, Miss. Yo estoy fuera de mi casa y estoy con datos. ¿Podría yo participar después de la compañera? Por yeah. favor. Ya, yeah, Magali. Ok. Joven Eric, la señorita está pidiendo por favor que le presente su trabajo para poder visualizar. ¿No? Ya, presente, estudiante Magali. Good evening, Miss. Compañeras, buenas noches. Voy a presentar mi trabajo, ¿no? Que también es de reciclaje. En este instante voy a presentar, a ver, no sé si se ve, mis botas navideño. Sí, botas navideño. Y el otro segundo que es también igual mi corona de cartón, de material. ¿Ya? Como primero, mis botas navideñas. ¿Es mi internet o se ha quedado congelado? Se le fue el internet a la compañera, creo, Miss. Magali. Magali, ¿me escucha? No. Creo que después se conoce.
Vamos con Sai de Lucana. Ahí está en stand-by, ¿eh? Sai de Lucana. Sai de Lucana, ¿no está? Elba Justo. Elba Justo está presente. Tampoco. Maribel Andrade. Maribel Andrade está presente. Sí, Miss, ¿me ve? Ajá, sí. Ya. Yeah. Miss, yo hice mis velitas. Candles, a ver. Ah, ok. Hice tres velitas. Una rosada, una azul y una roja. These son Christmas candles. O sea, estas son, esto es unas velas navideñas. Christmas candles. Y usted se llama Frogs Scarcha y Paper Cones, que es conos de papel. Paper conos de papel. Es un conos de papel higiénico, Miss, y Scarcha. Ok. Thank you. Thank you, Miss. Diana Oxa. Miss, buenas noches. Good evening, Diana. Miss, ¿ves mi Papá Noel? Santa Claus, no, ahora sí. Santa Claus, Miss. No. Miss, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, material. Ya, Miss. Está hecho de descartable. It's made of disposable. Su cuerpo con tela roja. Her body with red cloth. Sus zapatos de tela negra y algodón. Tail black and cotton cloth choice. Sus manos de tela roja y algodón. Her hands of cotton and red fabric. Su cara de algodón y cotton face. Su gorra de algodón y tela y cotton and cloth cap. Yamil, thank you. Thank you. Gracias. Thank you, Diana. Interesante. Vamos con Doris. Yo tengo que bajar tu volumen del celular para hacer. Nori. Miss, buenas noches. Good evening, Nori Alicia. I'm a bit, Miss. Yes, I see. Show us, please. What about this? Campanita, ¿lo ve? Bells, no, solamente lazo, el lazo sí veo. Ay. Más arriba, un poquito. Ajá. Es así. Ajá. Está hecha de botella, Miss. My little boy, it is mi bebé. Barot. It is short blue. Send lazo red cabo. Es de color rojo, su lacito es de color rojo, Miss, está hecho de plateado. Es de botella. ¿Cómo lo has pintado la botella para que brille y shiny? Con apu y con escarche, Miss. Lo he pintado, pero le he puesto bastante escarche. Muy shiny, ¿no? Está bien brillante, Noris. Sí, Miss, por escarche. Great, pueden reaccionar, chicas, gracias. Mis disculpe, mi disculpe, soy Magalis, se acabó mis datos.
Oh, Está bien. Magali, te estaba llamando, pero no me contestabas. Sí, ¿puedo terminar o...? Termina, me faltó. Termina. Sí. Ya. Ya, ok. Entonces estaba diciendo que mis adornos es la bota, ¿no? La bota es de cartón y de papel y con pintura sapo. Luego tengo la corona que me tiene este cartón que lo partí en la mitad, donde quise Feliz Navidad. Ya, entonces los adornos, mi adorno, que es la bota navideña, que es Chris MacBoot, Chris Boot, tiene sombrero y chalina. Has decorate at and score. Los materiales, mi tires. Mi tires es cartón, cardboard, goma, eraser, las témperas, témpera, papeles de colores, color paper. El procedimiento, presidir, corto el cartón, cut the cardboard, dibujo forma de bota, ¿no? Drive the shape of the boot. Dibujo los ojitos, también con colores, plumón. Draw your eyes under mouth. El sombrero. And down hat what is on that of the boot. On, porque se está encima de la bota. Y la coronita. La coronita que es Christmas wear. Meet it is cardboard, eraser y témpera. Thank you, Miss. Ok, thank you, my dear student. Genial, Magali. Hay algunas palabras que te falta reforzar en inglés, pero sí, te dejaste entender. Gracias. Thank you. Gracias. Vamos con Yerly Nayeli. Muy buenas noches. Good evening, Yerly. ¿Me ve mi? No, ya se fue tu cámara. Allá. Mi dice un Christmas tree. Christmas tree, un árbol navideño. Ok, Jerry, it's a good idea. Dice un árbol navideño. Materiales lo hice con cono de papel, con microporoso, green y estrellita, mi. Ya participó la guía, porque no está. Ya, ok. Gracias, Jerry. Genial. Tienes no creo, ¿eh? La participación. Sí, estaba esperando a ella y vamos yo entré primero. Johanna Núñez. Todas las que presentaron, Liz. Johanna Núñez. No. Miss, buenas noches. Good evening, muy buenas noches, yo, Ana. ¿Logra ver, Miss? Oh, Christmas tree. Sí. He hecho un Christmas tree. De los materiales son de cáscara de la plancha donde viene el huevo. Uh-huh. Y la estrellita también igual. Es eggbox en inglés. Eggbox es la cava del huevo. Uh-huh. Ok, eggbox. ¿Tiene base tu trabajo? No, Miss, así nomás es. Ok, Joana. How do you pronounce your name? ¿Johanna o Joana? Joana. Ah, Joana Núñez. Sí. Thank you. Thank you. Gracias. Vamos con María del Pilar. Dígame, señorita María del Pilar. Buenas noches. Quiero participar porque presta una laptop. Ya, yeah, ok. No tengo. Good night, teacher Yadira. My name is María del Pilar Jiménez Ruiz. I meet Crystal Witt. Yo hice una corona navideña. Materials son materiales. Resacil bond paper, papel bond reciclado.
Está mi clue es cola sintética. Dices es tijera. Anticucho stick es un palito de anticucho. Esos son mis materiales, mis que yo usé para hacer mi corona. Les voy a mostrar mi trabajo, ¿ya? Ok. Acá está mi Denise. La observa. Es de papel reciclado, Miss, que no sé si se acuerda, el jueves pasado le enseñé que estaba armando unos palitos de papel reciclado y le estaba tejiendo, no le enseñé un largo, así que estaba tejiéndole, no sé si se acuerda, y le he terminado y le he pintado, no sé si le logra ver el material acá. Acá está el tejidito, le he pintado color verde. No. Y sí, luego, veo. Luego lo he enredado con la equivoqué. Calvín. Guirnalda. Ah, está guinalda, mis, con guinalda. Y le puse un poquito, también lo hice, y le puse su lacito, mis. Ok, Miss. María de Pilar. Sí, sí, te ¿Yo? Escucho. Sí, te escucho, ya. Te estoy mirando. Ay, ya, Miss, acá le puse acá un poquito con corcho así picadito para que le dé más vida. Falta ponerle lucecitas. Ok, genial. Ya tienes todo un navideño. Great idea. Ya, ya, Miss, gracias. Thank you. Thank you, Miss. Miss, el mentor ya le envió, dijo, disculpe, le habla Celia. A ver, joven, sí, sí me ha enviado. ¿Quieres que lo presentemos para todos? Sí, Miss, me encantaría, ¿verdad? Que todavía es dificultoso, pero me gustaría. Este joven Eric, por favor, ¿puede compartir para nuestro salón virtual? Sí, Miss, voy a descargar el video para enviarlo. Sí, muéstrelo aquí, por favor, online. ¿Puedes continuar? Me avisa cuando está listo, por favor. Sí, puede continuar. Yo le aviso cuando tengo el video listo. Yeah, ok, thank you. Susan Chota. Good evening. Good evening. Good evening, Miss. Acá hice mi paper rosette, es un Christmas tree, lo hice con color sheet, que es color green, white, black y white, blue, red y silver, y brown. También acá está su star de colorful. Y también hice un da penguin, que también es de papel, de paper. Great, genial, me encanta tu arbolito, solamente has utilizado papel. Sencillo, pero bonito, beautiful, interesting, genial. Susan. Gracias por participar. Vamos con Heidi Campos. Buenas noches, Miss. Good evening. Hi. Good evening, Miss. Good evening, Clay. My make a snowman. I will see this cardboard wheel for mix color red, yellow, pink, white, black. Thank you.
Thank you. Genial. Es normal consigo. Vamos con Virginia Advíncula. No está. Vamos con Lucy Stacy. Mis buenas noches. Good evening, Lucy. Ay, good evening, Miss. Virginia. Un momentito, Virginia, después de Stacy, ¿ya? Ya. Good evening, Miss. My name is Ludby Stacy Barasorda Chagmana. Today I will present to you two work made from, que son Santa Claus, Made of Technopore, Canton y Paper. El otro es Christmas Sphere, Made of Bottle, Cardboard y Cotton. Cotton. A ver, show us, please, ¿qué tiene dentro? Santa Claus. Es de botellita, que lo corté en la parte de arriba y también la boquita, que es el agujerito. Y de la parte de abajo está con cartón doble. Y encima está el algodón y pegados los regalitos. Feliz Navidad. Y está Papá Noel. Los regalitos, el tamborcito. Genial, excelente idea. Y bonito. Papá Noel también está hecho de Tecnopore. La bolita de Tecnopore. El gorrito de papel. Los ojitos, la barba de algodón. También de algodón y de algodón. Ajá, lo puedes colgar como un llavero, ¿no? Sí, mis, he hecho dositos. Ajá, genial, great idea. Very good. Thank you. Thank you. Vamos con Virginia. Good evening, my name is Virginia. I am going to present my Christmas ornament. This is made of four red and green cardboard and paper flowers. Miss, elaborado de cada círculo de cartón, lo he forrado con papel cerita y cogí papel crepé rojo y verde y armé para hacer la decoración de la mesa navideña. Ah, ok. Cardboard flowers. Flowers, sí. Flowers, ok. Great, genial. Excelente. Pueden reaccionar, chicas, a los trabajos de sus compañeras. No reaccionan. Gracias. Mía, ya tengo el video. Ah, ya. Ok. Thank you. Ok, muéstrenos, por favor. Visualiza, joven Eric. Joven Eric, no se visualiza, es mi internet, no sé, veo pantalla negra.
Okay, continue with el bajo. Elba, te escucho, Elba, justo. No sé si ya también soy fan. Good night, teacher. Good night, students. My name is Elba Justo Jacinto. I will present my work. Advent with materials, cardboard, a locker, red paper. Mira, yo lo hice, la corona de Adviento, que está elaborada a base de material reciclado, el aro está a base de cartón, casillero de huevo, y se ha pintado con apu, y la cinta también lo hice con papel, y con unos papeles le eché la decoración. Genial. Sí. Thank you. Gracias. Vamos con Manuel Sangama. Manuel. Good night, teacher. Hello, my dear student. Muéstranos. Yes. Sí, sí, hice una tacita de... Toma, una tacita, dice. Para tomar la chocolatada. Ya. ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son a base de cono de papel, de la base más grande. De ahí de la tapa de espore. Ahí está la naricita, mis. Claro, a veces no, man, está un poco molesto, creo yo. Okay. A veces es la taza de Navidad. Es en inglés, mis, Christmas, cat, colores, orange, black. Pues es sky blue, negro, blanco, white. Sí, miss. Okay. Thank you. Thank you, Manuel. Gracias por participar. Vamos con Diana. Diana Mendoza. Good evening, miss. Good evening, Mendoza. My name is Diana Iris Mendoza Palacios. He realizado una corona navideña. Advent with. Christmas with. ¿Sí se logra ver, Miss? Sí, logro ver. Está bien potente. Tiene bastantes capas, ¿no? Sí, lo he hecho de material de cubeta de huevo y las florcitas que están acá las he realizado de cono de papel higiénico y luego la he pintado de color green y le he colocado de mis plantitas guaruros de color red una cinta y le he puesto ornament. Ok, genial, Diana. Thank you, gracias. Miss, un favorcito. ¿Puedo participar, coronel? Mi internet está fallando, me está botando. Ya, a ver, presente. Good evening, Miss Teacher. My name is Jennifer Stephanie Coronel Fretel. My Christmas tree is green. Este es mi árbol de Navidad de color verde. Its materials are disposable caps and color paddle, yellow, red, green, orange, pink. Vemos ahí el árbol, Miss, navideño,
que es de color verde con botones de colores y todo es de material reciclable, ¿no? El vaso igual, vaso descartable y todos los colorcitos que ve ahí son de botones, Miss. Thank you. Thank you. Thank you, my dear student Jennifer Coronel. Gracias por participar. Vamos con Rudy Patiño. Rudy Patiño, no está. Mira, Miss. Va. Dígame, Dayana. No está. Miss, buenas noches. No sé si es mi pantalla, pero pues está puro negro, veo. Puro. ¿Puede pasar? ¿Qué? Sí, me está en la oscuridad. Oh, no te preocupes, te dejo para el final, en stand-by, ¿eh? Porque no visualizo nada. Gracias. Ya, mira, ya, un favor, te voy a buscar ahorita. Ya. Ok, vamos con ya, Rogelio. Gracias. Ya, ok. Rogelio Álvarez. Good evening, teacher. Good evening, student. I go in to prison you Christmas. So well, maybe plastic barrels. Materials disposable. Baros, pay, green, brown, white, cardboard, star, thank you. Este, he elaborado un arbolito a base de botella descartable. Sí se ve, ¿no? Uh-huh. Sí, es un arbolito bastante peculiar, ¿no? Un Christmas tree. Y utilicé la descartable, la pintura verde, blanco y marrón para la base. Y una estrellita de que utilicé el cartón. Thank you, Rogelio. Eso es todo, Miss. Gracias. Vamos con Yanina Cárdenas. ¿No está? Buenas noches. Aquí está. Sí, Misa, acá estoy. Un ratito, voy a prender mi cámara. ¿Me ve, Miss? No. Wow, no me ve. ¿Miss, me puede ver? No, ahorita está en pantalla negra, pero supongo que estás encendiendo tu cámara. Está en pantalla negra. A ver. ¿Me ve ahora sí, Miss? Ya está. Ahora sí. Ya. Ya. Good evening, Miss. My name is Yanina Cárdenas. I make and make and bakery made of egg shell and he has four red candles. Bueno, Miss, yo hice una corona de adviento hecho de java de huevos. No sé si lo puede notar. Son candles. Con cuatro candles. Velas rojas. Uh-huh. Una ya sí, está sí. Utilizada, creo, ¿no? ¿Le estás haciendo por semana? No, ya lo hice ya. He cortado la jabita de huevito y lo he pegado acá en un trozo de cartón circular. Ah, lo he pintado con apple. Es cartón. Esto es cartón y esto lo he cortado del huevito. Okay. Le he pegado cuatro velas. Genial. Gracias. Thank you. Pueden reaccionar.
chicas. Gracias. Gracias. Vamos con Naisha. Naisha Cruz. Miss, yo puedo presentar, por favor. Sí, me había pedido el turno por interno, Naisha. Tenía un problema de conectividad. ¿Se encuentra presente? No está, ¿no? Ya, ahora sí, continúe, señorita. Internet está. Miss, buenas noches. ¿Me escuchas, Miss? Mi internet está bajo. Ya, dígame. ¿Usted es Naisha Cruz? No, Miss, yo soy Maudelia. Ah, ok, Maudelia, preséntanos, por favor. Good evening, teacher. Good evening, compañeros. Voy a presentar mi árbol de Navidad, Miss. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Miss? Sí, veo, yes. Esa, Ahí está, Miss. ¿Lo ves, Miss? Sí, sí visualizo, Maudel. Él has hecho de vasos. Son caps. Sí. Sí, Miss. Hice de base de vaso descartable, Miss. Y los materiales que le he utilizado, Miss, vasos descartables, ¿no? Disposable. Cono de papel, paper, coli, disco, plastilina, clay. Eso es todo, Miss. Ok, thank you. Gracias, Modeli. Thank you, Miss. Ok, chicas, estoy comunicándome con el joven Eric. Voy a tener que suspender, las estudiantes, son 14 las estudiantes que están pendientes. Miss, yo falto. No me ha llamado, mi manita está levantada, Miss. No, sí, acá yo veo que están 14 participantes. Ah, no, ya se aumentó, ¿no? 17. Y el joven mentor, nos hemos comunicado para que me pueda apoyar. La otra semana vamos a terminar, les digo las últimas sugerencias. La próxima semana ya estamos terminando el ciclo. Falto. Sí, Joaquín, hay varios estudiantes. Se me escucha a mí, buenas noches. Sí, Joaquín, sí, estoy dando las indicaciones para dar continuidad a la próxima lección. La próxima semana, si se han dado cuenta, las lecciones ya no se están dando porque nosotros ya, por lo menos yo ya terminé lo programado en cuanto a lo que son las lecciones gramaticales en inglés. Ahora lo que estamos dando es las evaluaciones y la parte de la evaluación final, que yo ya he evaluado alrededor de 20, 24 estudiantes. Todavía quedan 20 aproximadamente por exponer, inclusive un poco más. Lo estamos terminando la próxima semana y socializamos. Yanely, ¿me escribes al interno, por favor, para comentarte algo? Son 33 buenas noches. Sí, soy Patricia. Miss, buenas noches. Sí. Miss, disculpe, soy Patricia, sino que me encuentro un poquito delicada de salud y por eso no me solamente he puesto el audio para escucharlo.
lo puedo presentar para la semana que viene, por favor, porque estoy con una fiebre alta que pero no puedo, me duele la cabeza. Claro, yo te comprendo. ¿Podrías levantar la manito para que te tomen al momento de tomar la captura, el screenshot en la pantalla? ¿Puedes levantar la mano virtual? Sí, Miss, ahorita lo hago. Porque... bien. Excelente. Bueno, chicas, las tengo que dejar. Voy a hablar con Yanalí. Tengo que informarle. Okay. La otra lección, Miss, buenas noches, Miss. Disculpa, soy Rita Zárate, Miss. De la vez pasada, las exposiciones todavía no he expuesto, Miss. Eso es lo que estoy... No, de todas maneras, no se preocupe, porque Yanalí, que es la delegada, siempre me hace llegar de las estudiantes que no culminaron o lo que quedó pendiente. Así que en esa parte no hay problema. Como esta clase está siendo grabada, entonces no hay problema. ¿Y eso vamos a exponer, Miss, o te mandamos? No, sí, tienen que terminar de exponer. Ya no hay más lecciones. Ya les he dicho que yo he terminado lo que había programado. Lecciones ya no hay. La próxima semana estamos culminando ya, como parte de la evaluación final. Ay, a mí, la exposición de anteriores, ¿no, mi? Sí, acá somos 20, son 23, ya aumentó, era 17, ahora hay 23. Gracias, joven Eri, gracias, chicas, nos vemos. Gracias, Yanalí. Sí, entonces escribimos al interno, ¿ya? Nos vemos. Buenas noches, bye. Hasta luego, bye. Goodbye, teacher.